Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho a lo largo ya de muchas semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco el favor de facilitarme su plataforma para llegar a ser más con más médicos. Yo les recuerdo que usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center. No, con mucho gusto puede acceder a ella. Solamente requiere enviar un correo a atencion.mlc@gmail.com. Atención sin acento, atencion.mlc@gmail.com. Solicítela y con mucho gusto la agendamos para ustedes. Yo les recuerdo que esta plática quedará grabada y está disponible para ustedes en YouTube. Usted en el canal de YouTube se suscribe. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe, está en los lunes todas las teorías del caso, el martes el podcast, el miércoles el podcast habla de un tema de la semana en salud, importante salud, y el miércoles una masterclass, como todos ustedes saben. Todas las semanas Diana López, que es nuestra psicóloga con doctorado en neurología, sube una cápsula al YouTube, al Facebook de Medical Legal Center, siempre en contención del estrés para profesionales de la salud. No dejen de verla. Les recuerdo nuestro programa, acuérdense, mañana nuestro podcast y el miércoles a esta misma hora la masterclass. No se lo pierdan. También les recuerdo entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, y va a ver nuestros programas. Por favor, compártanlo con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Y les recuerdo que al terminar nuestra sesión, la plática, las preguntas nos las elaboran solamente por el icono de preguntas y respuestas, porque hay muchas preguntas que nos hacen por el chat y no las leemos. Entonces, por favor, solamente por el capítulo de preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es alguien a quien aprecio especialmente, respeto, es un gran profesionista, con mucha agudeza jurídica, podría decir yo, muy comprometido siempre consigo mismo, con Medical Legal Center, que es donde trabaja, con su familia y, por supuesto, con nuestro país. Y si hablo con esas características, hablo del licenciado Jaime Gustavo Bautista Bernal. Él es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en litigación en juicios orales y un diplomado en proceso de amparo. También es profesor de cursos de responsabilidad profesional médica y cuenta con diplomado en juicios orales. Él es compañero, además, es parte del staff de Medical Legal Center. Y hoy nos trae un gran caso, un caso que no queremos escuchar muchos de nosotros, pero que está más presente de lo que, y que ocurre con mayor frecuencia de la esperada, y tiene que ver con un caso de oftalmología. Licenciado Jaime Gustavo Bautista Bernal, muchas gracias, como siempre, por el favor que nos hace compartir una experiencia de los tantos casos que usted maneja, que ha manejado. Y, doctor Jaime, licenciado Jaime. Sí, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Agradezco el tiempo que nos brindan para estar el día de hoy en esta ponencia. Agradezco también al licenciado Abraham que me brinda el espacio para estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo parte del conocimiento que día con día vamos adquiriendo y la experiencia que vamos también adquiriendo mediante la práctica profesional. Este caso me gustó presentárselos. Bueno, yo lo dejo ahora sí, licenciado Jaime, con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos usted y yo en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, licenciado Abraham, gracias. Este caso, pues me gustó presentárselos, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con la relación médico-paciente. En el transcurso del caso vamos a ver por qué, por qué es importante mantener la relación médico-paciente, puesto que con este caso nos queda todavía aún más fehaciente, más confirmada esa situación de la relación médico-paciente respecto a lo que aconteció en este caso que su servidor les va a exponer. Bueno, inicio con la presentación. Bueno, este caso tiene que ver pues con la especialidad de oftalmología.
es un asunto, pues, de una paciente que requiere de la atención médica en esta especialidad. La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Sir William Osler. Bueno, como todo caso, ¿verdad? Este es un caso en materia penal. Inicia pues con una denuncia ante la gente del Ministerio Público, donde el paciente comparece y denuncia que el oftalmólogo que le realizó un procedimiento en sus ojos con láser le quemó la vista, dejándolo totalmente ciego de un ojo. Y con el otro ve muy poco porque también se lo quemó. Ya que refiere su oftalmóloga tratante que cada mes le revisaba los ojos, le decía que todo iba muy bien, que su agudeza visual iba mejorando y que si bien es cierto, su médico tratante lo había derivado con ella para evitar que la diabetes lo dejara ciego y evitar que su problema avanzara, es decir, que se mantuviera, ya que el daño que presentaba era irreversible y que solo podía dar mantenimiento con láser, pero que no le daba el tratamiento porque el aparato de láser no funcionaba y que además esto le podía afectar más a su vista, por lo que por año y medio la doctora me estuvo tratando. A veces veía borroso y a veces no. Me dio unas gotas con las cuales mejoraba y veía mejor, por lo que mencionó que ya estaba mejorando y que no faltara a sus citas. Esto es lo que expresa pues en su denuncia el paciente respecto pues a la situación que le aconteció con un tratamiento que se le dio en los ojos. Y continúa con sus hechos narrados en la denuncia. En la consulta que tenía de cada mes, llego y espero mi turno y me pasaron para la consulta y veo que no está la doctora dando consulta, sino un doctor, por lo que le pregunto por la doctora y me comenta que está incapacitada y que él estará a mi cargo en mi seguimiento y control, por lo que me revisa los ojos con sus aparatos y me dice cómo veo y que por qué no me han dado el tratamiento con láser, a lo que le digo que la doctora me dice que no es necesario. Desde ese momento me dio desconfianza y me dice, le voy a mandar a que le hagan estudios de sus retinas, porque por su problema se le pueden desprender y quedar ciego. Me pregunta el tratamiento que me estoy poniendo y me lo suspende y me da otras gotas y me dice que la siguiente cita me hará el procedimiento con láser en los dos ojos, lo cual se me hizo extraño, puesto que la doctora me había comentado que no necesitaba ese tratamiento. Esto es parte, pues, de lo que narra el paciente en su denuncia. El médico me dio unas gotas que me las pusiera antes de ir a la consulta y que pidiera que alguien de mi familia me acompañara, por lo que al ponerme las gotas en los ojos, me lastimaba mucho la luz. Llegué a la cita y el doctor me dice que ya está todo listo para que me den mi tratamiento con láser. Por lo que le dije, doctor, me lastima mucho la luz y me dice que es normal. Y es allí donde inicia mi viacrucis, puesto que comienza a darme láser en mi ojo derecho y me dolía mucho. Situación que le comenté y me dijo que era normal por el procedimiento que estaba haciendo. Posteriormente me dijo que ya se iba a pasar al ojo izquierdo y me vuelve a dar láser y este me dolía menos, por lo que me dijo que necesitaría que me dieran más puntos de láser en otra sesión y me dio unas gotas, unas pastillas y me dijo que si notaba algo extraño en mi vista fuera a consulta con él otra vez sin cita, por lo que al día siguiente sentí menos molestias, mejorando mi vista. Al tercer día voy a que me revise el doctor y me dice que voy bien, que la molestia que siento como arenita en los ojos es debido a la cicatrización donde me dio el láser. Y sigue el paciente en su denuncia de hecho, refiere el paciente en su denuncia que las molestias desaparecieron
y volvieron posteriormente y que fue a su cita a las 4 semanas como le habían indicado y ya se encontraba su doctora en el consultorio y le comentó que el médico que había citado para continuar con, que el médico lo había citado para continuar con su tratamiento de láser, que le hacía falta y que la doctora le dice que no es necesario ya que los puntos de láser y que solo revisaría y que además el aparato seguía descompuesto, como siempre, y me da cita en 2 meses. Refiere el paciente que va a la cita con la doctora a los 2 meses y le comentó que está viendo más borroso que antes y lo revisa nuevamente la vista con sus aparatos y me dice que el problema es muy grave puesto que me quemaron la vista con el láser y que me enviará a la clínica especializada para que me traten mi retina, puesto que como me quemaron los tejidos, la misma está a punto de desprenderse. Me dan cita en 2 meses y acudo y me valoran. Ya para ello, ya no veía nada de mi ojo derecho, por lo que me dicen que ya no hay nada que hacer a mi ojo derecho porque ya se desprendió la retina y me regresan a mi clínica para que mi doctora me siga tratando. Esto es lo que versa pues el paciente en su denuncia. Mi doctora me comenta que por ello ella no quería darme el tratamiento con láser porque sabía que eso pasaría y que esto es a consecuencia de que me quemaron la vista con el láser y ella me aconseja que demande al doctor por haberme dejado ciego de mi ojo derecho y con menos visibilidad en mi ojo izquierdo, al cual le dieron un segundo tratamiento de láser en la clínica especializada. Es por ello que acudo ante esta autoridad para que metan a la cárcel al doctor, si omite su nombre por derechos a su privacidad, que me dejó ciego de un ojo y me afectó mi ojo izquierdo quemándome la vista y que me pague el daño que me ha ocasionado. Es así como inicia pues este caso, inicia esta denuncia. El Ministerio Público recaba el expediente clínico de la clínica donde le brindaban la atención al paciente, ordena a que le elaboren un parte médico de lesiones al paciente, cita a los profesionales de la salud que le brindaron la atención médica a rendir su declaración y solicita el dictamen médico pericial a los peritos oficiales médico legistas. Aquí la denuncia va en contra pues del especialista en oftalmología que le dio el tratamiento con láser que requería pues el paciente. Dentro del expediente clínico encontramos las siguientes notas. Nota del expediente clínico de fecha del 15 de marzo del 2015. Es donde se diagnostica retinopatía diabética profilerativa, donde se programa la fecha del 6 de abril del 2015 para darle tratamiento de panfocoagulación. Luego encontramos otra nota en el expediente clínico, una nota subsecuente del 8 de mayo del 2015, así sucesivamente al 15 de enero del 2017, de la médico que posteriormente le da seguimiento mensual al paciente, por más de un año al paciente, donde se establece tratamiento a base de lubricantes oftálmicos, gotas oftálmicas con neomicina y lágrimas artificiales. En caso de resequedad, queda pendiente tratamiento de panfocoagulación por no servir el láser. Todas las notas en el mismo sentido. Lo que a veces se cambiaba era únicamente el tratamiento de las gotas oftálmicas, pero siempre estaba esa leyenda que no se le daba el tratamiento de panfocoagulación que requería el paciente por no servir el láser, todas las notas en el mismo sentido. Nota médica del 20 de febrero del 2017, el paciente acude, está citado el día de hoy para revaloración y seguimiento con antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus 1, diagnosticado aproximadamente hace 25 años, con antecedentes de
retinopatía diabética proliferativa, daño renal grado 3, hipertenso hace 5 años, controlado con captopril. Al momento del interrogatorio refiere que no se le ha dado tratamiento con láser, que no es alérgico, que tiene más de un año, que lo enviaron de su clínica familiar para valoración periódica de su vista por padecer diabetes, ya que inició con visión borrosa, por lo que se valora y se le solicita, se le realicen estudios de fluoroangiografía. La nota médica del 28 de febrero del 2017, igual, paciente masculino, mayor de edad, que el día de hoy le he citado para valoración y seguimiento con antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus, lo que ya habíamos visto en la otra nota. Acude para valoración con resultado de estudio de muestra de fluoroangiografía realizada el 23 de febrero del 2017, donde dicho estudio reporta edema macular clínicamente significativo, hiperfluorescencia en 4 cuadrantes, SNUD, arteriovenosos, microaneurismas que fugan, por lo que se propone tratamiento de panfocoagulación. Se le explica el diagnóstico al paciente, se le explicó el daño que ya existía en ambos ojos y que su falta de visión es debido a ello como secuela de una diabetes descontrolada por mucho tiempo, así como se le explica en qué consiste el tratamiento propuesto de la panfocoagulación, se le explica los riesgos y los beneficios esperados, por lo que se le otorga el paciente otorga su consentimiento informado, firmando el mismo. Se programa el paciente para realizar el procedimiento de panfocoagulación para el día 6 de marzo del 2017. Se inicia procedimiento de panfocoagulación según la nota del expediente clínico del día 6 del 2017 en el ojo derecho, aplicando 1,000 disparos en sector inferior, y en el ojo izquierdo se aplican 890 disparos en sector inferior y temporal, periferia en ambos ojos. Se interrumpe sesión debido a que el paciente presenta fatiga en el ojo izquierdo. Se le insiste que siga el tratamiento de panfocoagulación en su siguiente cita en 4 semanas para que se continúe con el procedimiento. Se le dan indicaciones de cuidado, se prescribe diclofenaco, una gota cada 8 horas por 5 días, se explican datos y signos de alarma con cita abierta a urgencias, se deriva a nefrología por presentar signos y síntomas de probable nefropatía diabética. La nota médica del 4 de abril del 2017, acude el paciente a valoración para continuación de panfocoagulación, la cual no se da por no estar funcionando el láser. El paciente refiere mejoría, aunque sigue viendo un tanto borroso. Se da cita en un mes y que sigue usando lubricante. Aquí ya no estaba el médico que cubrió la incapacidad de la doctora, ya estaba la doctora, y la doctora hace esta nota, pues, en ese sentido de que se sigue esperando el tratamiento. La nota médica del siguiente mes, el paciente acude a valoración y seguimiento para completar fotocoagulación, misma que no se puede continuar por no servir el láser, se le indica tratamiento oftálmico a base de neomicina y diclofenaco en gotas oftálmicas, 2 gotas en cada ojo, 3 veces al día, cita en un mes para valoración y seguimiento. Aquí ya el paciente sigue con su médico tratante, la cual lo venía tratando de casi 2 años atrás. El paciente acude para valoración el 5 de mayo, ya que refiere que ha perdido totalmente la visión del ojo izquierdo, del ojo derecho, que se le ocasionó lesión en la mácula con láser por el exceso de disparos cuando se le dio la panfotocoagulación, por lo que se envía a tercer nivel para valoración por retinólogo. Esta es la nota que levanta, pues, la médico tratante que venía tratando al paciente. La nota de valoración de tercer nivel, porque el paciente, pues, fue derivado al tercer nivel para una atención
por la cuestión, pues, de que ya había desprendimiento de la retina. El 10 de mayo de 2017 se realiza la exploración física del paciente, donde se realiza fundoscopía bajo midriasis medicamentosa, ojo izquierdo vítreo claro, papila excavación 0.4x0.4, mácula con cambios pigmentarios aplicada, patrón vascular conservado, retina aplicada con algunos microaneurismas dispersos, huellas de fotocoagulación periféricas dispersas, ojo derecho vítreo claro, desprendimiento de retina que incluye área macular total, resto no valorable, retina inferior periférica aplicada con huellas de fotocoagulación. Ese es el resultado, pues, del estudio que le hicieron al paciente para determinar, pues, el grado del daño que ya tenía en la retina de su ojo derecho. El ojo izquierdo, pues, la retina no se alcanzó a desprender, se alcanzó a sujetar, pues, con los puntos que le habían dado. Por lo tanto, pues, decíamos que el Ministerio Público solicitó el dictamen médico policial al perito oficial, que el perito oficial es un médico general, el cual realiza el dictamen y vamos a analizar las conclusiones a las que llegó. El médico que realizó la panfocoagulación actuó deficientemente, incurre en responsabilidad por no haber dado seguimiento al tratamiento del paciente de manera diligente, inmediata y oportuna, puesto que dejó pasar tiempo para brindar un tratamiento y como consecuencia de su tratamiento tardío, el paciente pierde la visión total del ojo izquierdo. También, en la segunda conclusión, refiere el médico que realizó el tratamiento de la panfocoagulación actuó de manera negligente en realizar un tratamiento sin los cuidados, dando disparos de más en la misma zona, dañando los tejidos del ojo izquierdo, acelerando el proceso para que se desprendiera la retina. La conclusión tercera del dictamen oficial, el tratamiento conservador que la médico tratante le brindó al paciente fue el indicado, oportuno, y si bien es cierto, en un principio no le dio el tratamiento al paciente, fue por causas no inherentes a la médico, sino fue a consecuencias de que en ese momento no se contaba con los insumos correspondientes, por lo que la falta del mismo retardó el tratamiento. Aquí la médico tratante, pues, que había venido tratando al paciente y que venía aplazando y aplazando el tratamiento de panfocoagulación, dice el perito oficial de la fiscalía que no se encuentra responsabilidad en ella, sino que la responsabilidad se encuentra en el médico oftalmólogo que le dio el tratamiento con láser por haber quemado de más y por ello, a consecuencia de ello, se desprendió la retina. Nos citan al método alterno, a la justicia alternativa para llegar a un acuerdo con el paciente. Se llevan a cabo, pues, las audiencias para que lleguemos a un acuerdo reparatorio por el probable daño ocasionado. No se llega a ningún acuerdo, puesto que de primera instancia el paciente pedía $1,000,000. Más aparte que se le pagaran $3,500 por quincena mientras viviera como pensión alimenticia porque ya no podría seguir desarrollando sus actividades como antes. Por lo tanto, pues, ofrecemos un dictamen médico pericial especialista de un oftalmólogo especialista en la materia, ¿verdad? Por lo tanto, pues, el médico oftalmólogo llega a las siguientes conclusiones. La primera dice, el tratamiento brindado por el médico oftalmólogo que realizó el procedimiento de panfocoagulación fue el adecuado y el que se debió de dar desde un inicio y con ello haber evitado el desprendimiento de retina de la paciente. La segunda conclusión del dictamen del médico especialista en oftalmología, dice
El origen de la pérdida de la vista del paciente es la falta del tratamiento adecuado desde el momento que el paciente fue derivado para la atención médica especializada en oftalmología y no se deriva del procedimiento, puesto que el área donde se dio el tratamiento no se desprendió. Por lo tanto, al haber un dictamen en contra y al haber un dictamen favorable, bueno, el Ministerio Público determina solicitar un dictamen institucional. En este caso, le solicita el dictamen a la CONAMED. Por lo tanto, pues, el dictamen de la CONAMED determina lo siguiente. La primera conclusión del dictamen institucional de la CONAMED establece lo siguiente. Es evidente que de las actuaciones y el expediente clínico que se analiza, el origen de la lesión permanente en la pérdida del ojo derecho de la paciente no se deriva del tratamiento efectuado por el procedimiento de panfocoagulación, sino que el origen es derivado de la tardanza en el tratamiento por más de un año. La segunda conclusión establece, de las constancias analizadas, no se desprende que la institución no contara con los insumos para poder realizar el procedimiento al paciente, puesto que si ello haya pasado, existe la obligación del médico tratante de derivar a donde sí se cuente con esos insumos o ese servicio. La tercera conclusión a la que llega la CONAMED es, se encuentra mal praxis y responsabilidad del médico tratante quien periódicamente le brindaba la atención médica al paciente por dejar avanzar la patología del paciente en su vista y no haber hecho lo necesario para tratar de revertirlo. Estas son las conclusiones, pues, del dictamen institucional que emite la CONAMED respecto al estudio del caso, donde determina, pues, que la responsabilidad no es del médico que realizó el procedimiento de panfocoagulación, sino que fue de la médico que estuvo tratando por mucho tiempo al paciente y que dejó que avanzara la patología por no haber hecho algo, puesto que este paciente desde un inicio que fue derivado con ella, ya se le había diagnosticado que requería este tratamiento. Sin embargo, pasó más de un año que el paciente no se le daba el tratamiento, puesto que en las notas encontramos, pues, que el láser no funcionaba o no servía. Pero resulta, pues, que cuando ella se va de incapacidad y que llega otro médico, pues el otro médico sí le da el tratamiento, ¿verdad? Sí le da el seguimiento que requería el paciente, pero pues encontramos que ya era demasiado tarde. Por lo tanto, pues, el Ministerio Público cambia la situación jurídica, ¿verdad? Cita a la médico que había estado tratando al paciente como imputada, porque en un principio la habían citado como testigo, le cambia la situación jurídica respecto, pues, al dictamen médico que establece la CONAMED, donde da un poquito de más luz diciendo, pues, que la tardanza del tratamiento, pues, en este caso, ella es la responsable. Si se fijan, aquí dio un giro de 360 grados esta situación, porque el imputado en un principio, pues, era el doctor que había dado, pues, el tratamiento de panfocoagulación, e inclusive la denuncia inicia en contra de él por haberle quemado con el láser, se ha dicho del paciente, la vista y haberlo dejado ciego de un ojo. Por lo tanto, pues, se cita a la doctora como imputada para que rinda su declaración. La doctora se reserva el derecho, no declara. Por lo tanto, el Ministerio Público hace un acuerdo donde cambia la situación jurídica de la doctora como testigo a imputada, y en ese acuerdo dice que, pues, establece que la investigación en contra del doctor queda cerrada, puesto que de la investigación se ha encontrado que no existen elementos que configuren una conducta delictiva.
En este caso, pues, el paciente se inconforma, se va ante el juez de control, ¿sí? Y argumenta lo siguiente, pide una audiencia, pues, de determinación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público determina ya no seguir investigando al oftalmólogo que le dio el procedimiento con láser al paciente, sino que pues ahora la investigación va en contra de la médico que había estado tratando al paciente por mucho tiempo, que vendría siendo su médico tratante en esa especialidad de oftalmología y que no le dio el tratamiento que requería el paciente. Por lo tanto, pues, el Ministerio Público argumenta que si bien es cierto, la denuncia original inició en contra del médico oftalmólogo, lo cierto es que la investigación arrojó que él no incurrió en responsabilidad. Asimismo, la defensa pues argumentó apoyando la determinación del Ministerio Público, donde la investigación no se cerraba, sino que ahora la investigación va sobre la médico tratante del paciente, quien demoró el tratamiento, por lo que el juez resuelve que sí se da el sobreseimiento de la causa a favor de nuestro defendido, ¿sí? Que fue el médico que dio el tratamiento de la panfocoagulación y le ordena al Ministerio Público pues que sigue investigando respecto a los hechos de la doctora oftalmóloga que había elementos pues para seguir investigando y determinar si había responsabilidad o no. Por lo tanto, yo les decía aquí que cuenta mucho la relación médico-paciente. Cuenta mucho la relación médico-paciente porque yo les decía aquí, pues a diferencia de otros casos que continúan aún y cuando se cambia la situación jurídica de otros profesionales de la salud, pues el Ministerio Público sigue investigando respecto de los hechos, por lo tanto, pues con la finalidad de determinar si existe o no existe responsabilidad por parte pues del profesional o de los profesionales de la salud que de alguna forma le brindaron la atención médica al paciente. Aquí sucedió algo muy curioso y lo vamos a ver en la siguiente lámina. El desistimiento de la denuncia. Al siguiente día de la audiencia se presenta el paciente acompañado por sus abogados, quien otorga el perdón a la doctora implicada y se desiste de la formal denuncia argumentando que es su libre decisión, puesto que no quiere hacerle ningún daño a su doctora, puesto que siempre lo ha tratado muy bien y se ha preocupado por su salud. Bajo esta petición, porque pues era un delito por querella, pues el Ministerio Público no le queda de otra más de que pues aceptar lo que viene siendo el desistimiento de la denuncia en este caso, porque pues está otorgándole el perdón el paciente a la doctora, y el Ministerio Público resuelve sobre el archivo definitivo como asunto terminado, ¿verdad? Terminando pues la investigación de la acción penal que se había abierto en contra de la doctora. Y es así como termina este caso. Doctor, licenciado Jaime, increíble, súper bien. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Dice el doctor Roberto Hernández, ¿cuál es el diagnóstico que presenta la paciente? Los datos se enfocan a que tenía una retinopatía diabética con desprendimiento y por las alteraciones realizó cauterizó, lo cual es un mal pronóstico a pesar de cualquier tratamiento. Lo que existe un error de comprensión por parte del paciente de información consentida para abundar en diagnóstico y pronóstico. Pregunto esto, ¿estaba asignado el consentimiento informado? Sí, estaba asignado el consentimiento informado y el consentimiento informado le establecía los riesgos inherentes al propio procedimiento, inclusive uno de esas situaciones la que nombra el doctor, de que probablemente por ya haberse dejado avanzar no hubiera un resultado satisfactorio pues respecto al procedimiento que se le iba a realizar. El doctor nos refería que él lo realizó con la finalidad pues de que no se le desprendiera totalmente la retina y no perdiera al 100% la visión por el problema tan avanzado que él ya había encontrado en ese momento. Excelente. La doctora María Guadalupe Castillo tiene un nombre muy singular y muy representativo para mí.
El edema macular y los infartos retinianos pueden ser consecuencia de la fotocoagulación con láser. A mí me parece que el problema fue que el médico que la realizó no le explicó bien al paciente. De hecho, bueno, el consentimiento informado sí estaba debidamente requisitado, sí estaba bien llenado. Aquí sí, el médico sí refiere que sí le explicó a la paciente sobre su tratamiento, y que ella lo aceptó, inclusive que le preguntó si había dudas, porque es lo que establece también en su nota, pero y que la paciente le refiere que no, que porque pues era algo que ya le había explicado tiempo atrás su médico tratante. Miguel Ángel Sierra, qué mal accionar de la doctora. Debería saber que cada uno va a ser juzgado por su accionar. No debió atacar ella al doctor que operó a la paciente. Yo creo que la retinopatía diabética ya tenía años de evolución. Por eso terminó como es común en ceguera. Así es, definitivamente. Coincido con ello. El doctor Martín Guillermo Oropeza Morales dice, reportaron que el láser no servía, ya que mucho tiempo y no se hizo el procedimiento en tiempo y forma. Lo que pasa que, bueno, ha dicho del médico y ha dicho de otros profesionales de la salud, compañeros de la doctora, decían que ella tenía cierto temor porque no sabía manejar el láser. Por eso es de que no daba ella a ninguno de sus pacientes les da láser. El doctor Martín también Oropeza dice, ¿no es responsabilidad del hospital y del cuerpo de gobierno? Es que, bueno, aquí el aparato sí servía. Sí funcionaba el aparato, entonces aquí era como, no sé, como el pretexto de la doctora en sus pacientes que tenían requerían ese tratamiento por la falta de capacidad, pues, para manejar el aparato, de decir que no funcionaba. Y pues como nadie se quejaba de esa situación, pues creo que pues no encontramos antecedentes donde se hubiera informado, pues, a los directivos o del hospital sobre esa situación. Cosa diferente hubiera sido que si existiera un reporte previo, supongo. María López García, en este caso hubo mala praxis y demora en su atención médica al paciente. Consideró levantar un acta por la pérdida del campo visual. Los procedimientos médicos no fueron los correctos. Teodula Saavedra dice, bueno, pues nos da muy buenos deseos. Teodula, como siempre, muchas gracias. Hoy no contesté los mensajes como otro día porque andaba, pero ya los contestaré a partir de ya el siguiente miércoles. Ricardo Muñiz dice, ¿la responsabilidad institucional realmente servía o no el aparato de fotocoagulación? Ya lo contestamos, sí servía el aparato, puesto que sí se venía dando a otros pacientes que estaban asignados a otros médicos de otros turnos, pero en ese turno no se daban. Graciela Ortiz, la doctora es la causante de los daños del paciente, independientemente de la diabetes y sus consecuencias, toda vez que tardó en derivar al lugar indicado para recibir el tratamiento a tiempo. ¿Qué opina? Sí, de hecho, inclusive es una de las conclusiones que emite la CONAMED respecto que si no se contaba con lo necesario, el paciente debía de haber sido derivado para su atención a otra institución o a otro hospital. Sin embargo, pues aquí volvemos a lo mismo, no se derivaba por esa situación, pues, de que la propia doctora, pues, reconoce, pues, que ella no hace esos procedimientos, puesto que, pues, ella no está capacitada para ello, no se siente capaz, pues, para eso. Excelente. El doctor Sergio Pérez desde Pachuca Hidalgo, a quien envío un saludo. ¿Cómo se responsabilizó a la institución por no otorgar el tratamiento oportuno al no contar con el equipo láser? Pero ya dijo que sí contaban, más bien que así no es. Lo sabía. Así es. Emma Rivas, al año 10 en todo paciente diabético se debe dar láser, ya que después ya es poco fácil que recuperen la visión por el daño crónico. ¿No es argumento válido el no saber manejar el láser? ¿Usted qué opina, Liceo Jaime? No, pues no es argumento válido. Aquí en este caso, pues ella debió de haber recurrido a sus superiores, haber expresado esa situación para que esta paciente no dejara avanzar su patología y fuera derivado con un especialista que sí pudiese brindarle esa atención que ella requería en ese momento, sobre todo para evitar, pues, que avanzara su ceguera. La doctora Yolanda Raquel Castro dice, en este caso hubo una mala praxis y en el hospital no contaron con los equipos adecuados. Ellos debieron referir a la paciente a otra institución para que mejorara, para una mejora de su recuperación, que es algo que hemos venido señalando. Efectivamente. ¿Quién fue el primer perito? O sea, ¿qué especialidad tenía el que dio la primera opinión? Médico general, el perito oficial.
Gloria Márquez. Gloria Márquez desde Campeche dice: buenas noches, queda claro que la doctora tratante no está actualizada y no sabe hacer el procedimiento, pero en lugar de canalizarla a otro le afectó la vida a la paciente. Quedé gracias al efecto de la paciente porque solo por haber sido la instigadora de la demanda merecía que lo hubiesen fincado responsabilidad. El doctor Zurita, a quien le envió un saludo fuerte a la Ciudad de México, dice: finalmente, lo que determinó el Ministerio Público Fiscal fue correcto en base a las pruebas aportadas, pero la inquietud es en relación a dos puntos. El primero, que no hay consecuencias administrativas y legales contra el perito de la Fiscalía por hacer un deficiente dictamen, no investigar adecuadamente o asesorarse de un especialista en oftalmología. Y la segunda, el perito oficial no tiene facultades para calificar negligencia o responsabilidad. No tiene, estoy de acuerdo, para calificar un acto médico. Ello solo es facultad del juez. Y por el otro lado, la CONAMED solo puede emitir dictámenes institucionales, pero no periciales, que en el caso particular, por fortuna, fue a favor del médico. ¿Qué opina, Liceo Jaime? Sí, y fue un dictamen institucional, pues, que fue favorable, fue a favor del médico, pero en sí, bueno, aquí pues tendría que entrar como un perito tercero en discordia. Sin embargo, no estábamos en el momento procesal oportuno para que eso sucediera. Pero sin embargo, bueno, dio luz al Ministerio Público, pues, para determinar que efectivamente no había responsabilidad por parte del oftalmólogo que realizó el procedimiento. Sin embargo, si esto haya sido diferente, pues bueno, nosotros haríamos valer ese derecho, pues, para tratar de desvirtuar también ese dictamen en caso de que nos afectara. La doctora Raquel Castro dice: si el láser sí servía, creo que la doctora debió de reconocer que no tenía los conocimientos necesarios y su responsabilidad era capacitarse. Y de la institución también, la institución tiene la responsabilidad de capacitar a todo su equipo, a todo su personal. José Ricardo Muñiz López: la supervisión institucional, los resultados estadísticos de la fotocoagulación que cada oftalmólogo debe efectuar mensualmente, o ella reportaba ver si está acá. Ahí, la vez, doctor Muñiz, si puede volver a hacer su pregunta, porque no se lee, creo que se equivocó con las teclas. Audiel Galindo dice: primeramente, excelente ponencia. Es importante que siempre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o tienen retinopatía, coroaxia o desprendimiento de retina por glaucoma, o el paciente es indisciplinado. ¿Qué opinas sobre las multicarótenos en estos pacientes y cuál sería la otra alternativa de tratamiento? Y es importante esos controles de Hg glucosilada. Bueno, efectivamente, pues del expediente clínico se desprende que el paciente no era un paciente disciplinado. Puede ser un paciente, pues, que tenía, no estaba estabilizado de su diabetes, no se cuidaba. Tan es así que terminó también en un problema renal. Entonces, aquí la cuestión es esa, pues, de que efectivamente, bueno, el tratamiento que se le dio era con esa finalidad, pues, de evitar que avanzara su problema, pues, para que perdiera la vista al 100% el paciente, puesto que el problema, pues, ya estaba totalmente avanzado. Excelente. Cristian Chavarín: los peritos son médicos generales siempre, porque es obvio que el dictamen del médico general estaba totalmente errático y evidencia la falta de conocimiento de la especialidad. ¿Qué opina, Liceo Jaime? Bueno, a veces son médicos generales que tienen un curso, pues, en peritación o en medicina legal y forense. En otras ocasiones encontramos que son peritos con especialidad en medicina legal y forense. Pero es muy raro, pues, que las fiscalías cuenten con peritos de cada una de las especialidades. A ver, cabe señalar que la prueba más importante, para mí la prueba reina en los casos de responsabilidad médica, es la prueba pericial. Y la legislación penal y la legislación civil contemplan que cuando se requieran conocimientos especiales, siempre y cuando estén regulados por la legislación, se optará por quienes sí tengan ese conocimiento especializado. En el caso particular, la oftalmología y todas las especialidades médicas, las que están reconocidas, por supuesto, sí requieren que cuando se esté en controversia su acto médico, sea un perito, un médico de esa especialidad quien opine, quien pueda emitir ese dictamen pericial. De otra manera, se estaría violentando un requisito procedimental.
podía eventualmente un médico de otra especialidad solamente en el caso que no estuviera la especialidad regulada, pero cuando está regulada, reglamentada, estas son las reglas del juego de los procedimientos penales y civiles, y para mí es muy importante. Yo recuerdo, Liceo Jaime, que usted mismo, cuando esto ocurre, lo primero que ataca en un interrogatorio a un perito es que le diga, porque perito es sinónimo de experto, cuántas procedimientos de esa naturaleza ha hecho en los últimos 10 años, porque de eso hace un perito. Y lo que responde el licenciado Jaime, pues responde el perito que ninguno, pero que sí tiene experiencia. Entonces ¿cómo, verdad? O sea, eso hay que atacarlo, porque cuando estudió medicina llevó esa materia. Bueno, y convocar a la comunidad médica a que podamos listarlos en el padrón, en la lista de médicos peritos del Poder Judicial, porque es necesario. Muchas ocasiones no están todos los médicos, que hay especialidades que no tienen médicos peritos, y tenemos un problema porque hay que recurrir a los de universidades, etcétera. Entonces, bueno, ese sería lo ideal. José Jesús García, la retinopatía por sí misma causa ceguera, además ya tenía datos de muy difícil resolución. José Ricardo Muñoz dice, reportaba falsamente realizarlas. Génesis, según un artículo aquí del Código Civil, dice responsabilidad. Roberto Hernández, retornando al comentario de mi amigo el doctor Zurita, tengo una duda, ¿fue el abogado omiso de objetar la pericial del médico general oficial siendo una prueba ajena a la especialidad? Y manda saludos, también le mando saludos. Gracias. No fuimos omisos, sino que, bueno, nosotros ofertamos un dictamen en la especialidad, que fue en oftalmología. No fuimos omisos porque sí lo objetamos, pero pues en una integración de una carpeta de investigación de entrada, pues el Ministerio Público pues nos acordó respecto de que sí tenía capacidad para emitir dictámenes, puesto que era perito de la Fiscalía. Sin embargo, pues no fue necesario llegar más allá, puesto que con los siguientes dictámenes logramos demostrar que la responsabilidad no era del médico oftalmólogo que había realizado el procedimiento. Ok. José Jesús García Rodríguez dice, ¿algún médico podría decir cuál es el número de disparos láser? Bueno, si hay algún médico oftalmólogo, nos los puede contestar aquí mismo, lo hacemos. El doctor Juan Olmos desde Coatzacoalcos, y le envió un gran saludo, y dice una gran pregunta, a ver, Liceo Jaime, dice, ¿esta denuncia no se sigue por oficio? No, es por querella. Ahora con el nuevo sistema, pero si fuera con el sistema tradicional, sí sería oficio por la gravedad de la lesión. Por la gravedad de la lesión, sí, pero ahorita es por querella, y por eso es que la señora, bueno, yo les decía, aquí lo que le valió a la doctora fue la buena relación médico-paciente que mantuvo, y entonces se desistió, le otorgó el perdón, y ya el asunto pues se cerró, ya no continuó. Excelente. Emma Rivas, a quien le envío un saludo, tenía mucho que no la leía, dice, todo médico designado por una autoridad judicial puede fingir como perito, por eso los compañeros del hospital deben de tener conocimientos legales, ya que pueden ser requeridos por un juez, sí, para peritar en su especialidad. Humberto Ruiz Orozco, le mando un saludo muy grande a mi querido doctor Humberto Ruiz, muchas gracias por conectarse. Génesis, responsabilidad extracontextual objetiva. Ángel Zárate dice, ¿deben los peritos, aún no teniendo la especialidad que se trate en la demanda, apoyarse en la especialidad correspondiente y consignarlo en su reporte, Liceo Jaime? No, en este caso tendría que ser el perito especialista, como atinadamente usted lo mencionó, licenciado, respecto, porque así lo establece la ley, así lo establece que tiene que ser un igual el que valore las actuaciones de otro. Por ejemplo, vamos a decir, un oftalmólogo pues tiene que ser otro oftalmólogo debidamente pues con su cédula, su libertad para el ejercicio profesional. Sin embargo, no puede. ¿Por qué? Porque en este caso a lo mejor se asesora, pero no ya nos pasó en un caso donde el perito oficial dice, es que yo me asesoré con traumatólogos ortopedistas que son mis compañeros en mi centro de trabajo, y ellos me dijeron que estaba mal, que consolidó mal la fractura, bla, 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 bla. Entonces ahí el juez le dijo, bueno, usted es el perito, ¿por qué me viene a decir esa sarta de sandeces? Porque usted es el perito, usted debe estar seguro de lo que sabe,
Y si usted investigó, a mí de qué me sirve que me venga a decir que usted preguntó. Entonces, esto me está dando a entender que usted no sabe. Entonces, pues aquí yo no dudo pues que los peritos también tengan la orientación por parte de médicos especialistas, en algunos casos, no en todos, y sin embargo, pues el responsable del dictamen pues es el perito que lo firma y que lo elabora, porque en un proceso pues es el que va a dar la cara y va a responder los interrogatorios que le hagan. Completamente de acuerdo. Ariel Galindo, es muy importante recalcar que es más el abuso de poder de los que laboran en las fiscalías y no son médicos legistas. Es el problema, hay que hacer examen nacional para realizar la especialidad de ser médico forense. Es el problema a nivel nacional. Existe la corrupción de realizar un buen peritaje médico y mucha responsabilidad. Génesis dice, un artículo, no podemos ocasionar daño a otra persona con sus... a no ser que sea la propia ley en materia civil establece cuál, aunque esto quiero entender que es un procedimiento penal, entonces las reglas son otras. Anastasia Yeshuba dice, en caso de no haber sido otorgado el perdón, ¿cuál hubiera sido el panorama de la doctora? Muy buena pregunta. Ok, en caso de no haber sido otorgado el perdón, la investigación seguía, continuaba su investigación, entonces como ya había de un dictamen que determinaba responsabilidad y el Ministerio Público, pues con ello podría haber pedido la judicialización de la carpeta de investigación para que fuera un proceso penal la doctora. Claro que también la doctora pues, tiene su derecho de defensa. Ella podría hacer valer tu defensa, inclusive ofertar un dictamen médico pericial por un especialista de la en oftalmología y aquí habría que ver qué más hechos se hacía llegar el Ministerio Público para determinar si era responsable o no, o inclusive ofrecerle la justicia alternativa como fue en el caso de nosotros, donde la paciente pedía una pensión alimenticia de por vida de 3,500 quincenales más $1,000,000 de indemnización. Entonces, pues no aceptamos esa situación. ¿Cuál sería la consecuencia máxima? Esto es que fuera procedente la reclamación. No estaría en la cárcel porque es un caso culposo, pero sí llevaría el juicio en libertad y podía haber sido sancionada a un tema en materia penal de inhabilitación profesional. Y por supuesto una indemnización que podía ser de acuerdo a las características de la lesión. Así es, una reparación del daño. José Ricardo Muñiz dice, el jefe de consulta externa debió saber que el oftalmólogo no usaba el aparato en detrimento de los pacientes, pues entra el equipo, incluyendo enfermería, y la falta de supervisión de responsabilidad institucional y el seguimiento del caso es obligado, principalmente para adiestramiento de la oftalmóloga. Muy buen comentario. Así es, efectivamente, buen comentario. Inclusive yo sí vería inclusive un tanto de responsabilidad profesional por parte de la institución por ese descuido, pero sin embargo, pues, les vuelvo a reiterar, ya la paciente ahí se quedó, pues ya no hizo nada, inclusive pues tampoco se dio aviso al órgano interno de control. Alma Leticia Vázquez, a quien también le envío un abrazo siempre, y es interesante caso, muy importante en este caso la relación médico-paciente, ya no hubo seguimiento del caso, es fundamental, cuando hay una buena relación, un paciente puede entender o facilitar las cosas, cuando no hay una buena relación de paciente, aunque tengamos un trabajo extraordinario médico, el tema puede derivar en una demanda sin fundamento, pero la relación buena paciente, la relación médico-paciente lo es mucho. Dice, sí, se vio el acto mal ejecutado y la Lex Artis. Bueno, yo quiero enviar un saludo especialmente al doctor Ulloa, Lisa Zamudio, Rubén Martínez, al doctor Kim, a Lourdes, a Emilia Sandoval, Magali del Carmen, a Eugenia Martínez, ya saludé a Guadalupe Castillo, a Rosa Salvio, a Alicia Ferrusca, a todos los que siempre se conectan. Una disculpa que la semana pasada no me conecté, pero estaré ya nuevamente, si Dios quiere, conectándome. Licenciado Jaime, su mensaje final, por favor. Bueno, pues mi mensaje final es que documenten conforme a la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico el curso del acto médico, puesto que esto es lo que nos va a ayudar para tener una buena defensa
y también lo que atinadamente han comentado muchos de ustedes, la relación médico-paciente, no perder la relación médico-paciente, seguir manteniendo esa buena relación médico-paciente. Tal es el caso que les acabo de exponer, que pues sí funciona la relación médico-paciente, tan es así que la paciente le otorgó el perdón a la doctora. Excelente. Entonces, ese es mi mensaje. Excelente. Muchísimas gracias, Liceo Jaime, por su, como siempre, por su participación. Increíble, como siempre. Yo quiero agradecerles a todos que se hayan conectado. Les recuerdo que usted es jefe de enseñanza en un hospital público privado y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para adiestramiento de sus médicos. No duden en hacerlo. Solamente tiene que enviar un correo a atencion.mlc@gmail. atencion.mlc@gmail y con mucho gusto. gmail.com y con mucho gusto agendamos la plática para su grupo médico. Les recuerdo que esta plática y todas las de Medical Legal Center están grabadas en el YouTube de Medical Legal Center, es un canal, entran, se suscriben, le ponen Medical, ahí entran a YouTube, te crean Medical Legal Center, se suscriben, están todas las pláticas de teoría del caso los lunes, el podcast que es una opinión de un servidor de un tema importante en materia de salud los martes, el miércoles nuestra masterclass y por supuesto de lunes a jueves la voz del residente, que es un programa nuevo, tenemos 2 semanas, un programa especialmente para residentes. Ahorita en esta semana tenemos lunes anestesiología, martes ginecobstetricia, miércoles cirugía general y jueves ortopedia y traumatología, solamente para residentes. Si conocen médicos residentes, por favor invítenlos, será un gusto. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en Medical Legal Center. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a esta misma hora. Muy agradecido, como siempre, les mando un abrazo. Gracias por el favor, su atención. Muchas gracias. Gracias, Liceo Jaime. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Thank you.